Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 12, los hechos a detalle. En este viernes, ya afortunadamente iniciando el fin de semana, los saludamos con muchísimo gusto y le agradecemos que nos acompañe en este espacio donde en los siguientes minutos le tendremos información importante, muchos invitados. Hoy aquí en el estudio estaremos presentando la información sobre un evento cultural que se va a realizar aquí en Piedras Negras, en la Plaza principal, en la Plaza del Centro, como la conocemos, este domingo con motivo precisamente del Día del Abuelo, así es que le tendremos la información con nuestra invitada también. Si usted está buscando un vehículo, le vamos a tener un invitado que le hablará sobre ese aspecto, cuáles son los planes de financiamiento, cuál es el vehículo ideal que usted debe comprar, dependiendo si es una familia, si es para uso nada más de una pareja. Le vamos a tener los detalles con nuestro invitado también. Por supuesto, le tendremos el segmento de deportes. Va a estar aquí también el doctor Roberto Longino Reyes Benavides, el subdelegado del Seguro Social. ¿Le sabe usted a las aplicaciones digitales? El Seguro Social cuenta con una aplicación a través de la cual, a través del teléfono, usted puede hacer una serie de trámites sin la necesidad de acudir precisamente a la subdelegación o a la clínica 11. Así es que es importante que usted, así como maneja algunas otras aplicaciones para diversas actividades también, baje la del Seguro Social. El doctor Longino Reyes Benavides le va a explicar cuáles son las funciones. Son más de 10 de las que me acuerdo que pueden hacer desde la palma de su mano a través del celular. Lo invitamos a que esté pendiente de este segmento que lo vamos a presentar por allá de las 8:30. Por supuesto, toda la información importante, las efemérides, el pronóstico del clima, toda mucha información que le vamos a presentar en Red 12 correspondiente a este viernes. Lo invitamos a que nos acompañe, ya estamos listos y por supuesto los detalles de esta información, el contenido de este programa después de la pausa comercial en los siguientes bloques. Gracias, bienvenidos a Red 12. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle, ya viernes, justo como lo comentó mi compañero. Y bueno, hoy si usted quiere hacer algún plan, lo invito a que primero veamos el pronóstico del tiempo. Hoy tendremos cielo completamente soleado, despejado, condiciones climáticas muy agradables, la máxima a los 37 grados, ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora del este-sureste. Por la noche se puede esperar la mínima de 25 grados, que el cielo se encuentre completamente despejado y ráfagas de viento que también pueden mantenerse en los 15 kilómetros por hora, así que se presta perfectamente para realizar cualquier actividad al aire libre. Ya en estos momentos nos encontramos a 100% de humedad, ráfagas de viento en calma y la temperatura actual en los 26 grados centígrados. Mañana continúa completamente cielo soleado, inclusive mañana sábado y domingo la máxima en los 37 grados, la mínima puede variar entre los 25 y los 26 y ráfagas de viento que pueden ir entre los 10 y los 15 kilómetros por hora. Para el próximo lunes y el martes, cielo parcialmente soleado, máxima que puede variar entre los 36 y los 38 y la mínima entre los 23 y los 26 grados centígrados, con ráfagas de viento que pueden mantenerse en los 15 kilómetros por hora. El próximo miércoles, máxima de 36, la mínima en los 23 grados, cielo completamente soleado y ráfagas de viento que pueden ir ligeramente en los 20 kilómetros por hora sin presentar actividad de lluvia. Acuña y Jiménez completamente cielo soleado, la máxima se mantiene en los 38 y la mínima puede variar entre los 24 y los 26 grados. Cinco Manantiales y Sabinas, cielo parcialmente soleado, la máxima se mantiene en los 36 y la mínima puede ir entre los 23 y los 24 grados centígrados. Y en Estados Unidos, San Antonio, para San Antonio, para Uvalde y para Crescent Springs, la máxima puede ir entre los 103
y entre los 104 Fahrenheit, mientras que la mínima entre los 79 y alcanzar hasta los 76 Fahrenheit sin presentar actividad de lluvia. Así que hay que tener aún así mucho cuidado, hay que hidratarnos constantemente, aun cuando no tengamos sed, utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovar la protección cada 3 horas. Esta información también la podrá encontrar en nuestra página de Facebook Programas Super Channel 12, así como nuestra página de internet www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, gracias por haberme acompañado y le invito a que se quede con nosotros en Red 12 Los Hechos a Detalle. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Gracias a Janet por los detalles del pronóstico del clima. Es importante usted lo tome en cuenta. Ya pasaron las lluvias, pero viene ahora el fin de semana. Mucha gente hace planes precisamente para aprovechar este par de días de descanso, los que pueden disfrutarlo, y también por ello el comentario de la importancia de tomar en cuenta el pronóstico del clima. Agradecemos sus mensajes, sus comentarios, sus saludos en nuestras redes sociales, ahí aparecen nuestras plataformas, comuníquense con nosotros en el transcurso del día, este espacio, le estaremos dando lectura a todos sus comentarios, o también si usted lo quiere hacer a nuestro centro de mensajes, ahí aparece nuestro número, muy fácil de memorizar, el 878-122-2222, también en el transcurso de este programa le estaré dando lectura, interactúe con nosotros a través de nuestras plataformas, a través de nuestro centro de mensajes sobre los temas que vamos a tocar, sobre las dudas que tenga con nuestros invitados para que en el momento en que se encuentren aquí con nosotros, plantearle la pregunta y también pues de esa manera usted participe con nosotros. Bienvenidos todos sus comentarios, también tenemos por supuesto, ahí usted lo veía, un teléfono en el estudio, nuestros compañeros de producción, ahí toma nota de sus planteamientos y me lo hacen llegar a mí a través del 878-228-15, me lo hacen llegar a mí precisamente para leerlo o dar a conocer su postura sobre determinado tema en justamente al aire. Y bueno, en cuanto a la información que le voy a presentar, está el caso del presidente Donald Trump. Le tendré imágenes de cómo ingresó a la cárcel, uno de los poquísimos presidentes que, bueno, pues están siendo investigados, van a ser investigados por la Comisión de Supuestos Delitos. También le voy a hablar sobre dónde va a estar la campaña de descacharrización. Es muy importante que usted tome en cuenta este factor porque tiene un doble beneficio. Uno, usted se deshace de la descacharrización y además, a partir de hoy, debido a las lluvias, este trabajo de Imagen Romana y Ecología va a ir acompañado de los amigos de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria, porque mientras están sacando, llevándose los escacharros, se va a llevar a cabo una campaña de fumigación. Le tendré los detalles de esta noticia. También le voy a dar a conocer los días en que va a abrir por fin el Puente 1, las 24 horas del día. Sí, escuchó usted bien, después de meses de negociaciones, ya por fin se da a conocer esta decisión de las dos ciudades de manera conjunta, de los dos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, de qué periodos, uno es el final de este año, otro a principios, van a abrir el Puente número 1, las 24 horas. Le voy a tener esa información también importante para que usted esté pendiente de ese dato cuando le dé a conocer la entrevista que concedió precisamente a través de la Cámara de Comercio. Mientras tanto, son las 7 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué le parece si damos un vistazo a la historia, las efemérides que se presentaron a nivel nacional en Coahuila y en Piedras Negras con el maestro Otto Chover? ¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buen día. Hoy es 25 de agosto. En la historia de Piedras Negras ya tenemos listas y preparadas las fechas más importantes para presentárselas a usted a partir del año 1997. ¿Qué pasó en ese año? El Cabildo aprueba el reglamento que regula la declaración del Centro Cultural e Histórico de Piedras Negras. En el ámbito nacional, en 1766, después de haber tomado posesión en Otumba, Estado de México, dos días antes, el 45º virrey Carlos Francisco de Croix, marqués de la Croix, sustituye a don Joaquín de Montserrat, que había sido destituido
por el visitador general don José de Gálvez. En 1810, arriba al puerto de Veracruz, el 59º virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, letrado, dedicado circunstancialmente a la milicia. A él le tocó enfrentar la lucha libertaria de Miguel Hidalgo. En 1829, Joel R. Poinsett, embajador norteamericano en México, ofrece al gobierno mexicano, por encargo de su país, 5 millones de pesos por el territorio de Texas, ofrecimiento que rechaza el gobierno mexicano. En 1830, nace en Guadalajara, estado de Jalisco, Ignacio Luis Vallarta, quien fue un destacado periodista, jurisconsulto y político liberal. Fue gobernador de Jalisco en varias ocasiones, diputado, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos biógrafos señalan el 9 de octubre como la fecha de su nacimiento. En 1843, el Congreso de la Unión declara benemérito de la patria a don Guadalupe Victoria, héroe de la independencia y primer presidente de la República. En 1849, nace en la ciudad de Saltillo, Coahuila, Manuel Acuña Narro, destacado periodista, estudiante de medicina y poeta malogrado a los 24 años de edad. Es célebre su poema Nocturno a Rosario, dedicado a Rosario de la Peña y Llerena, considerado su obra maestra, desarrollado en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. En 1914, Venustiano Carranza convoca a los grupos revolucionarios del país para una convención general para estudiar el camino que lleva a la nación a la normalidad constitucional. En 1978, el presidente José López Portillo crea, por decreto presidencial, la Universidad Pedagógica Nacional, que será fundada el 29 de agosto inmediato. Para Red 12, Otto Schober. Siete de la mañana con 13 minutos, la hora correcta. Ahí están las efemérides correspondientes a este día aquí en Piedra Negra, 25 de agosto, y por supuesto también la efeméride nacional y estatal. Vamos a presentarle la portada de Periódico Zócalo de este día. Lo que destaca en información, sigue lamentablemente el tema de la muerte por migrantes a través del río Bravo, que mueren ahogados en su intento de cruzar a los Estados Unidos. Arrastra y mata el río a dos migrantes, señala Zócalo, Piedras Negras. Donald Trump arrestado y fichado. Le voy a tener un video en unos instantes más sobre este caso del expresidente de Estados Unidos, que se presentó voluntariamente en el estado de Georgia para pues que fuera arrestado. Da CFE promesa de pago a pues los proveedores de los trabajos que están haciendo allá en la mina El Mezquite, con la finalidad de pues rescatar los cuerpos. De esto del río Bravo, son 39 ahogados ya en lado de Piedras Negras y 72 personas las que pues han perecido, justamente la encontrada sin vida también en el río. El año pasado, quiero decir, la cifra ya se va acercando, se va cortando la distancia. Es lo que publica Periódico Zócalo el día de hoy. Esta nota también le tendré los detalles de los migrantes, ahogados, por supuesto, estos dos últimos. Se fue inaugurada la Escuela Superior de Música. Esto ocurrió también en información estatal. Y lamentablemente ayer México fue eliminado de Williamsport. Ya el profesor Ernesto Ramírez le tendrá los detalles de esta dolorosa eliminación del equipito representativo de Tijuana en el segmento deportivo. Y esta información importante: la federación le retiene a Coahuila 21 mil millones de pesos. La federación no envía los partidas, las participaciones a través de las diferentes áreas, y es por eso que a veces se reclaman, se reducen los programas de inversión en el estado. Y también enfrenta a los universitarios severa crisis emocional. Una declaración interesante del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila sobre la situación de salud mental de los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Todo esto y más en la edición de hoy de Periódico Zócalo. Adquiéralo con su voceador. 7:15 de la mañana. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros. Enseguida toda la descarga informativa en Red 12, los hechos a detalle. Durante mi gobierno vivimos en paz. Nos trajo crecimiento económico y generó empleos. López Obrador salió malísimo. Ya van 103 mil desaparecidos. En promedio ocurren 98 homicidios dolosos diarios. Los gobiernos del PAN por mucho fueron, son y serán mejor de lo que hoy tenemos. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! PAN. ¡Feliz aniversario, Super Channel 12! Y a todos los que trabajan en este reconocido canal del norte de Coahuila y sur de Texas. ¡Que vengan muchos años más de éxito! Cordialmente, profesora María Esperanza Chapa García. Llega la tan esperada Expo Mueble Guillén 2023, del 27 de agosto al 9 de septiembre, y hasta 15 meses para pagar con precios de contado. También aproveche 15 y 20% de descuento en compras de contado. Expo Mueble Guillén 2023. Feliz octavo aniversario a Super Channel 12 y a todos los que trabajan en este reconocido canal del norte de Coahuila y sur de Texas. Por muchos años más de éxito. Cordialmente, licenciado Juan Olvera Velázquez, gerente general del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Piedras Negras. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora y por supuesto que le hago la cordial invitación para que usted vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana, adquirir la edición que el día de hoy Periódico Zócalo le da a conocer en la sección deportiva. Déjeme comentarle que apunta Quiñones a la selección mexicana, rechaza a Colombia, un jugador que, bueno, es interesante, ¿no? Además, borrón y cuenta nueva, otra vez presenta Federación Mexicana de Fútbol el plan de trabajo para desarrollar con la selección mexicana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pero bueno, así las cosas. Ahí está el tema de Quiñones. Y bueno, pues lamentablemente la nota que también viene en primera plana es la dolorosa eliminación de nuestro país en el Mundial de Ligas Pequeñas por allá en Williamsport, Pensilvania, en donde el día de ayer pues se tenía a Curazao, lamentablemente una jugada y de ahí después se desprende todo lo demás. Bueno, pues nos deja fuera dentro de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. Yo le agradezco el favor de su atención. Lo espero por ahí a las 7:45 de la mañana en nuestro segmento deportivo. Pero antes, vámonos del otro lado del estudio con Edmundo Garza Lara, que le tiene más información importante para usted. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en un momento. Muy buenos días. Siete de la mañana con 20 minutos. Bueno, empezamos con estas promociones que tenemos para usted. Es importante que tome muy, muy en cuenta las recomendaciones que le hacemos, puesto que se trata de ahorros, se trata de incentivos, se trata de que usted se apoye en la economía familiar. Y es que Chevrolet Río Grande le ofrece la promoción Regresa y Gana con servicio certificado. Realiza el servicio de tu vehículo y participa para ganar un Chevrolet. ¿Qué es el servicio? Bueno, pues es el mantenimiento. Usted puede ganar un Aveo 2023 o más de 120 mil pesos en premios. Lo único que tiene que hacer es agendar, como lo hace continuamente, su cita
en el 878-111-8470 para que le den el mantenimiento adecuado a su vehículo para que no pierda la garantía. Y de paso, pues usted participa en esta promoción para ganar, le repito, un Chevrolet Aveo 2023 o si usted así lo prefiere, más de 120 mil pesos en premio. Regresa y gana con servicio certificado Chevrolet Río Grande. Su cita la puede agendar al 878-711-8470. 7 de la mañana con 21 minutos, 27 grados centígrados. Amigos, vamos a la información. Le comentaba de lo que ocurrió en Piedras Negras y que lamentablemente está ocurriendo de manera prácticamente diaria. No solamente en Piedras Negras, también del lado americano se presentan casos, me refiero a la muerte de migrantes ocurrida en la franja fronteriza aquí en el área urbana, en ocasiones también en algunas zonas despobladas cercanas a nuestro municipio. Y es que el día de ayer lamentablemente fueron encontrados los cuerpos de dos personas que fallecieron ahogadas en el río Bravo, de acuerdo a la información que se da a conocer por parte de las autoridades aquí en Piedras Negras. Dos personas fueron localizadas ahogadas en las aguas del río Bravo a la altura del sector conocido como Las Ajuntas durante la mañana de este jueves. Fueron autoridades del Beta quienes reportaron el hallazgo, primero de un cuerpo en el mencionado sector, y cuando acudían autoridades policíacas al lugar, se reportó por medio de la Border Patrol sobre otro cuerpo metros más adelante que lo tenían asegurado, esto a la altura de las boyas. El de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. Bueno, estamos con el reporte de toma de conocimiento. De parte de Grupo Beta hay un aviso en el sentido de que al estar haciendo sus labores en el río, se advierte la presencia de dos cuerpos, personal de Fiscalía, especialmente Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, acuden en este momento al evento para hacer el levantamiento de dichos cuerpos. ¿Masculinos, femeninos? Todavía no tenemos el dato preciso, en un rato más yo creo que podremos darlo. ¿A qué altura iniciaron ese reporte? Dan por las adjuntas y dan por ahí alguna geolocalización con puntos cardinales. Esperemos nada más que no lo confirmen. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y fíjese, llama mucho la atención, por supuesto, estos casos, pero sobre todo también cómo, hasta dónde han llegado los traficantes de personas para pues seguir sacándole provecho justamente a esto de pues trasladar, de cruzar a migrantes a Estados Unidos, obviamente cobrándoles una buena cantidad en dólares. Ya han sido muchas personas detenidas, pero ¿cómo se las ingenian los traficantes de personas? Desde ocultarlos en donde usted quiera, desde la cajuela, en lugares, en compartimentos ocultos que simulan algunos vehículos de trabajo, en fin, de muchas cosas, ya independientemente de las acciones que ellos mismos como migrantes hacen para tratar de burlar la vigilancia, metiéndose a contenedores, etcétera, pero en este caso en especial llama la atención porque también involucran a menores. En Eagle Pass, una niña, así debemos de mencionarla porque tiene 14 años, una niña fue asegurada por las autoridades precisamente cometiendo este delito, traficando personas. Le encontraron a dos personas, imagínense, una pequeña de 14 años ya involucrada en este delito tan grave. Esta es la información. Una jovencita de apenas 14 años de edad fue detenida por elementos del departamento del sheriff tras descubrirla cuando transportaba a un grupo de indocumentados la noche del miércoles. La detección del auto sospechoso que ella conducía fue hecha cerca del sector de Ron, donde además de un acompañante, uno de los inmigrantes fue puesto en custodia. El resto logró darse a la fuga, dijo el jefe de patrulleros Roberto de León. Vieron que el vehículo hizo una infracción menor y pararon el vehículo. Cuando hicieron contacto con la conductor, vieron que se miraba muy joven para estar conduciendo el mueble. Le pidieron identificación, le pidieron hacer una investigación y se dieron cuenta que era una niña de 14 años. En este modo vieron que también había varias personas adentro del vehículo, que varias de ellas corrieron. Arrestaron a una persona, detuvieron a una persona que era de Michoacán y vieron que era una persona indocumentada.
son estos, en este modo, este, le pusieron los cargos por andar traficando humanos a esta niña, ¿verdad? Iba con un adulto también, acompañado con un adulto, este, pero la persona de 14 años fue arrestada y transportada aquí al tambo de Chinchas. ¿A quién se le da parte de este caso por ser una menor de edad? Se le va a dar al este, juvenile probation, uh-huh, y al fiscal, al Roberto Cerro. Se le va a dar el caso y al juvenile probation, este, en referente a estos cargos. ¿Es de aquí la muchacha? Sí, es de aquí. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Imagínese esta niña de 14 años, adolescente, menor, como usted le quiere decir, 14 años, le reitero la edad. Ya a esa edad ya va a una residencia juvenil, ya va a estar de alguna manera pues encarcelada, sí, bajo algunos beneficios, bajo algunos privilegios, pero esta pequeñita, yo quiero pensar que por alguna indicación de sus padres o de algún familiar, pues la llevaron a hacer este tipo de delito. No es posible que a una niña le involucren este tipo de casos y ya le afectó su vida. Es un hecho que ya le afectó su vida desde los 14 años, ya ahora sí que tiene antecedentes criminales y esto es algo muy, muy lamentable que ocurre también con este tema. Y volviendo a la información de Piedras Negras, ayer lamentablemente se registró el suicidio número 18 en lo que va del año y otra cosa que también llama la atención es que la persona que se quitó la vida lo hizo en un predio baldío, puesto que se colgó de un árbol. Ahí está la imagen. La tarde de ayer jueves, un joven decidió salir por la puerta falsa al colgarse de un árbol en un predio baldío en la unidad deportiva ubicada frente a la unidad deportiva ubicada en la colonia Balbinas. El masculino portaba camisa azul de manga corta, vestía también pantalón de mezclilla y traía tenis azules. Vecinos manifestaron que al transitar por dicho predio observaron al ahora fallecido pendiendo del árbol. El lugar es muy transitado por los mismos residentes de la zona al encontrarse en un punto por donde pasan las unidades de transporte público. Al lugar también llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenar el levantamiento del cuerpo. Con esto, le decía, ya son 18 los suicidios aquí en Piedras Negras en lo que va del 2003. Estamos finalizando el octavo mes del año. Y bueno, ¿qué le gusta? En promedio, más de dos suicidios por mes, lo que se registra aquí en Piedras Negras. Le recordamos que si usted mismo tiene problemas depresivos o de ansiedad y necesita ayuda, pues existe una línea de la vida. Usted puede marcar al 800-822-3737 o bien también haga uso del teléfono de emergencia 911 las 24 horas del día. Ahí van a ser apoyados por especialistas, por expertos, un psicólogo, que le repito, están disponibles las 24 horas del día. Haga uso de estos servicios que le ofrece las autoridades para evitar ser una estadística más en el tema de los suicidios. 7:29 a.m. Antes de ir a una pausa comercial, le tenemos una excelente recomendación. Ya está a unas cuantas horas de que inicie la gran expo aniversario de Mueblería Guillén. Y es que empieza este próximo domingo 27 de agosto, pero no se apure, no crea que nada más va a durar unas cuantas horas. No, termina el 9 de septiembre, del 27 de agosto al 9 de septiembre. Van a estar ahí los mejores fabricantes de la República Mexicana para que usted los aborde personalmente y les pregunten sobre materiales, sobre calidad, sobre precios, sobre durabilidad, sobre estilos, en fin. Y es que en esta gran expo aniversario, usted puede recibir de 12 a 15 meses para pagar con precios como si fueran de contados. Si usted efectivamente paga de contado, va a recibir un descuento de 10, 15 y 20%. Mueblería Guillén está ubicada en el Liceo Mendoza Berrueto, 2408, ahí frente a un conocido hotel, ahí justo por la avenida Mendoza Berrueto. Recuerde que la gran expo aniversario de Mueblería Guillén es del 27 de agosto al 9 de septiembre para que usted aproveche los descuentos, las promociones y toda esta atención que se le puede dar durante este gran evento, el gran evento del año, Mueblería Guillén con su gran expo de aniversario.
7:30 a.m. Hacemos una nueva pausa, quédese con nosotros. Enseguida le vamos a hablar sobre una actividad pues dirigida a los adultos mayores que se va a realizar este domingo ahí en la plaza del centro de la ciudad. Los detalles después de la pausa comercial. Negras, Radio Zócalo, Super Channel 12 y el municipio de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros. Como invitados, el ballet folclórico Apango y José Alfredo Solís, Tony Ramos, Emanuel Serrato y Marcos Valdés. Auditorio José Vasconcelos, 30 de septiembre de 2023, 8 de la noche. La entrada es gratuita. Reciban mis saludos y felicitación por el octavo aniversario que celebran. Sabemos que mantendrán su excelencia y alcanzarán todas las metas que se propongan. Afectuosamente, licenciada Sandra Belén Jara. Llega a Piedras Negras, la batalla más esperada, Smash Games. Los personajes de videojuegos, ahora en teatro. Bam Bam y Yugi Bugi en la pantalla legendaria. Viernes 25 de agosto, Teatro del Auditorio José Vasconcelos. Funciones 6 y 8:15 de la tarde. Venta de boletos en Polar Zone, Boulevard Fidel Villarreal, número 600, frente al Obispado. Informes al celular 878-137-3577. No te lo puedes perder. Smash Games en Piedras Negras. Mantenerse tantos años en esta industria es complicado, pero su talento y dedicación los ha posicionado como los mejores. Feliz octavo aniversario y que lleguen muchos años más de prosperidad. Cordialmente, licenciado Heriberto Fuentes Maciel, Notaría Pública, número 17. De la mañana con 33 minutos, estamos de regreso y antes de platicar con nuestra invitada, le tenemos una excelente invitación para que si usted tiene todavía pues alguna indecisión de qué carrera cursar, la Universidad de Durango Campus Piedras Negras pues está aquí ya justamente para ofrecerle la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si es posible en la Universidad de Durango, estudie una licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Contamos con licenciaturas ejecutivas como Administración y Gestión Empresarial, Contador Público, Derecho, Ingeniería Industrial, Nutrición o Psicología. También tenemos posibilidades de carreras nocturnas como son Arquitectura, Cosmetología y Derecho. Acuda a nuestras instalaciones ubicadas en Libramiento Manuel Pérez Treviño o si usted quiere llamarnos al 878-133-3545. Le repito la dirección y el número, Libramiento Pérez Treviño o bien en el teléfono 878-133-3545. Apúrese porque iniciamos clases en la Universidad de Durango Campus Piedras Negras en septiembre y además contamos con los últimos lugares disponibles para usted. 7:35, 27 grados centígrados. Esta mañana le agradecemos que nos acompañe aquí en el estudio de Red 12 a la licenciada Alicia Bustamante, ella es la directora de Casa de las Artes y nos va a hablar de un evento que se va a realizar este domingo en la plaza principal, la plaza del centro, como parte de las actividades de los domingos culturales, pero en esta ocasión se tiene una bohemia musical. ¿Cómo está, licenciada? Hola. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, el mundo. Muy bien, gracias a Dios. Licenciada, pues este domingo se le da un poquito de variedad, vamos a decirlo así, porque siempre hay actividades, generalmente hay actividades en el área de la Gran Plaza, pero ahora se va a ofrecer una bohemia musical. Así es, este domingo tenemos para toda la familia una bohemia musical que va a estar en el Teatro Hundido de la Gran Plaza. El municipio de Piedras Negras está haciendo la cordial invitación a toda la comunidad, la licenciada Norma Treviño, la Casa de las Artes se está preparando para que este domingo puedan ir a disfrutar de una noche bohemia con música, piano, violín, acordeón, la guitarra, las voces. Vamos a tener una variedad de canciones muy bonitas, aparte vamos a tener otras cosas más.
¿Quiénes participan en esta bohemia? ¿Quiénes van a estar interpretando esto que mencionaba, estos aparatos? ¿Quiénes van a estar cantando esos instrumentos? Así es, van a ser los maestros de ahí de Casa de las Artes, así como algunos invitados que tenemos también ahí, van a estar presentes en esta bohemia musical, pero estamos citando desde las 7 de la tarde a todas las familias, ¿verdad?, para que se integren, porque vamos a tener brincolines, va a haber botargas, vamos a tener artesanías mexicanas, vamos a tener food trucks, vamos a tener el ajedrez gigante de Casa de las Artes, para que los niños puedan y disfruten. Aparte, también vamos a tener un stand con todos los maestros de Casa de las Artes, donde ellos van a exponer sus talleres para, a su vez, invitar a toda la comunidad a que participen. Por ahí también creo que va a estar la gente de Educal. Así es, también la librería Educal va a estar también ahí, la señorita Carla Rodríguez con Educal también. Así es que va a ser todo, bueno, entonces desde las 7 de la tarde empiezan los domingos culturales, pero para la gente que diga, bueno, pues yo no me quiero ir de las 7, yo me quiero un poquito ya más noche, que ya, aunque ya está cambiando la temperatura afortunadamente, yo me quiero ir un poquito más tarde, ¿a qué horas empieza la bohemia en sí? La bohemia musical va a empezar a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Digo, a las 8 de la noche, perdón. A las 8, una hora. Sí, una hora después. Pero la gente, pues como usted decía, se puede ir a cenar de sí, alguna manera. Sí, a cenar, a divertirse, a llevar a los niños a que se suban a los brincolines, a ver las artesanías, ¿verdad? A comprar un buen libro en la librería. Entonces pueden hacer el recorrido a ver los talleres que tenemos en Casa de las Artes. Van a estar ahí y luego. ¿El Museo del Chapulín estará abierto también? El Museo del Chapulín sí estará abierto, sí. Pero ellos cierran a las 7 de la tarde. Ellos cierran un poquito más. O sea, se puede ir una hora más temprano para que los niños. Y también puedan hacer un recorrido. Recorran el museo y luego se quedan ahí para todos estos atractivos que va a tener el domingo cultural y luego ya pues con broche de oro la bohemia musical. Así es cada domingo estamos tratando de hacer algo variado, ¿verdad? La semana pasada tuvimos en el auditorio José Vasconcelos el baile moderno del grupo ARA con K-pop, música coreana, entonces era diferente, ¿verdad? Que también a todos los jóvenes les encanta, les gusta el baile. Ese estilo, sí, ¿verdad? Bastante. Entonces, bueno, ahora hicimos una noche más bohemia musical, ¿verdad? Con el piano, con la guitarra, con el violín, para el trombón, para aquella gente que guste de esta música, que va a estar muy bonita, muy romántica. Y bueno, hasta una sorpresa tenemos ahí chiquita que vamos a tocar. Vamos a usar. Bueno, y aquí otro aspecto muy positivo, creo yo, es que estos espacios les sirven para que los alumnos de Casa de las Artes, de esos talleres de música, pues ya vayan perdiendo el nervio y ya, pues ahora sí que se vayan desarrollando ante un público, ¿no? Que a lo mejor son sus propios familiares, sus papás, sus amigos, etcétera, sus hermanos, pero no deja de sentirse la presión y eso hace que ellos ya se sientan pues más confiados al momento que sigan presentándose en otros lugares. Así es, esto es también para que ellos vayan desarrollando sus talentos, que vayan quitándose sus miedos, y estos alumnos, por ejemplo, me decía el maestro de acordeón, ¿puedo llevar a mis alumnos ahí para que toquen algo? Claro, le digo, es el taller, va a llevar su acordeón para que haga la muestra, ¿verdad? Y la gente pueda ver lo que se está haciendo en Casa de las Artes. Muy bien, pues es una excelente alternativa, licenciada, porque pues lo mismo se pueden divertir los niños, desde muy niños, con los brincolines, las personas de edad joven, a través de las diversas actividades, los libros, etcétera, y por supuesto el detalle principal que es esta bohemia, así es que es un evento pensado para toda la familia. Así es un evento familiar. La licenciada Norma Treviño pues siempre está preocupada porque los domingos estén llenos de familiaridad, que estén actividades para toda la familia. Entonces estamos tratando de llevarlo así. Y un horario muy accesible, ¿no? Decíamos ahorita ya está cambiando el clima, ya a partir de esta semana pasada ya empezamos a ver que está amaneciendo un poquito más tarde, oscurece un poquito más, sí, temprano, unos minutos más temprano. Ya con las lluvias, afortunadamente, como que ya se siente el calorcito menos. Y es un día, una hora, mejor dicho, muy apropiada para que la gente ya después de finalizar los quehaceres, bueno, pues se programe y vaya ahí a la Gran Plaza. Así es. Entonces, nuevamente, pues los invitamos este domingo 27 de agosto, 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde pueden llegar a hacer un recorrido, a disfrutar de una noche familiar. Va a ser violín,
Es violín, ajá, guitarra, trombón y piano. Muy bien. Y la voz. Y las voces. El canto también. Ajá, muy bien. Pues por ahí nos damos una vuelta a partir de las 7 de la tarde en estos domingos culturales y por supuesto en la Bohemia Musical. Recuerde que es en la Gran Plaza, concretamente en la Bohemia Musical, por si usted no lo ve, en el Teatro Hundido, con sus micrófonos, con sus bocinas, todo sonido, una luces y todo. Muy profesional. Efectivamente. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, pues ahí estaremos dando la vuelta para darle cobertura a este evento. Gracias, buen día, Dios les bendiga. Gracias, licenciada Alicia Bustamante. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. ¿Usted tiene problemas de salud? ¿Siente algún tipo de enfermedad? Es importante que se haga algunos estudios de laboratorio y le tenemos una excelente alternativa. Y es que, bueno, pues aquí contamos con los laboratorios Piedras Negras, son estudios de gabinete a su servicio. Usted puede realizarse desde tomografías, densitometrías y rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Hay 3 sucursales ya de laboratorio de Piedras Negras, 2 precisamente están aquí en nuestra ciudad. La matriz está aquí muy cerquita de nosotros en la colonia Roma, ahí se tiene el servicio de farmacia. La otra sucursal está, esa sí está más retirada, en la colonia San Joaquín. Y la más reciente es la sucursal que está fuera de Piedras Negras, en Nava, ubicada en calle Terán, esquina con Jiménez, colonia Centro, allá en Nava. Ahí se hacen toma de muestras y consulta con médicos especialistas. Además, también se cuenta con especialista en geriatría. Laboratorios Piedras Negras atiende a empresas y servicios a domicilio. Es decir, si el paciente no puede ir, nosotros vamos y tomamos la muestra. Incluso también tenemos el servicio de rayos X móviles. Somos Laboratorios Piedras Negras y es por supuesto que estamos comprometidos con su salud en cada una de nuestras sucursales. Le repito, 3 aquí, 2 aquí en Piedras Negras, 1 en la colonia Roma, otra en la colonia San Joaquín y la tercera, la más reciente, en el municipio de Nava. 7 de la mañana con 43 minutos, hacemos una nueva pausa, quédese con nosotros, todavía tenemos muchos más invitados y más información en Red 12. Felicito a Super Channel 12 en su 8º aniversario de transmisiones, agradeciendo a sus trabajadores que, con su tarea diaria, se dedican a mantenernos bien informados. Super Channel 12 es parte de la identidad local, por ello, es mi deseo que continúe por muchos años más en este preciado rol. Atentamente, licenciado Emanuel Flores Farías. Laboratorios Piedras Negras, estudios de gabinete a tu servicio, tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos 3 sucursales, una cerca de ti, Colonia San Joaquín, Colonia Roma y ahora en nuestra sucursal en Nava, calle Terán, esquina con Jiménez, Colonia Centro. Atendemos a empresas y servicios a domicilio. Somos Laboratorios Piedras Negras, comprometidos con tu salud. Felicidades por este nuevo aniversario. Estamos seguros que no se detendrán. Desde aquí, les deseamos mucho éxito, salud y prosperidad. Sinceramente, licenciado Carlos Mario González Rodríguez, Gasco Gasolineras. Rentamos Home Market. Cambia de domicilio. Ven y aprovecha las ofertas del 20 al 50%. Contamos con productos desde 20 pesos para bebés y hogar, todo al 2x1. Feliz 8º aniversario, informando y entreteniendo a todo el norte de Coahuila y sur de Texas. Felicidades a todo el personal en sus diferentes áreas. Cordialmente, licenciado Tadeo Vargas Pérez, de Vargas y Asociados, notaría número 6. We'll be right back.
En poco tiempo, su buena fama se extendió y se debe a su excelente trabajo en equipo, su fuerza creativa y su desempeño multiplicador. ¡Feliz octavo aniversario! ¡Que sigan siendo exitosos! Afectuosamente, Maternidad Lupita. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Chevrolet presenta. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, estamos de regreso tras la pausa comercial. Iniciamos con la información deportiva. Lamentablemente, bueno, pues quedamos fuera del Mundial de la serie de ligas pequeñas por allá en Williamsport, Pensilvania. El día de ayer, bueno, México cae 4-2 ante Curazao. Un partido que nos mantuvo al filo de la butaca mundo. Y bueno, 4-2. Este es un error que nos cuesta, pues sí, también una carrera. Con dos outs, el jardinero derecho ataca la pelota porque quiere hacer jugada en primera. Lamentablemente para nosotros no caía ese out. Después, oye, muy buen trabajo del zurdito del lanzador mexicano. Y bueno, era la quinta entrada, íbamos 1-1, empatado el partido. Así se esperaba un equipo de Curazao que llegaba a esta semifinal con solamente 5 carreras anotadas. O sea, una ofensiva muy, muy pobre de Curazao. Y bueno, el día de ayer México tiene un error que para mí fue el clave. Ahorita lo vamos a ver más adelante en esas imágenes, ahí las vamos a dejar correr, porque eran nomás los padres de familia, estaban hechos, pero no, un manojo de nervios. Así estábamos todos en la transmisión de ESPN el día de ayer, que por cierto, empezó tarde el partido con retraso porque hubo lluvia en Williamsport, y bueno, pues de tal manera que se retrasó por ahí de 20 minutos el comienzo del partido. Y bueno, México, atención con esta entrada, tiro malo, así se iniciaba la parte alta de la sexta entrada. Después, bueno, México va a hacer un error que le costó prácticamente la eliminatoria. Atención con Curazao, jugaron pelota pequeña, esta fue una buena jugada. Fue el primer out de la parte alta de la sexta entrada. Y bueno, hasta ahí pensábamos que teníamos el control del partido. Después viene un toque de bola, otra buena jugada. Ahí se lleva un golpe el lanzador mexicano que afortunadamente no pasó a mayores. Obviamente la jugada fue muy cerrada. El toque de bola fue muy cargado a la raya de la primera base. Afortunadamente para México se conseguía el segundo out. Pero ahí estamos viendo a Marcelo Santamaría, que entrevistamos el día de ayer vía telefónica hasta Williamsport, Pensilvania. Atención con esta jugada. Esa es la jugada que le cuesta la eliminatoria a México. El segunda base tenía todo para tocar al corredor que iba de primera a segunda. Lo tenía prácticamente frente de él. La dejamos correr, mi querido Juanito, porque más adelante viene la repetición. Ahí mira, tenía todo, tiempo, el espacio e incluso mundo. En la próxima, ahí vamos a dejarla correr la imagen, e incluso hay una toma en donde el niño se sale de la línea que debe de ir corriendo. Es decir, si el jugador mexicano hubiese hecho el intento solamente por tocarlo, automáticamente ahí se hubiera cantado el out. Atención, ahí se ve claramente que llega primero el pie derecho del jugador de Curazao, pero la siguiente imagen, atención, esta, mira, ahí está, agárrala, ahí tenía todo para tocarlo, no lo iba a alcanzar, pero como el jugador se sale de la línea de traslado, automáticamente era out. Y bueno, de ahí en adelante,
era el tercer out, hombre, era el tercer out. Con eso salíamos. Después viene el descontrol del picheo mexicano que da 3 bases por bola de manera consecutiva. Y bueno, salieron las carreras de caballito. Repito, una selección de Curazao que me están pasando el dato. ¿Cuántos habitantes tiene Curazao? Menos de 100 mil habitantes tiene Curazao y es el país que nos eliminó, pero bueno, mande. Tiene más habitantes que Piedras Negras. Fíjate nomás, Curazao es más chico que Piedras Negras. Así el dato. Y bueno, se sabe bien que en el béisbol pues no hay enemigo pequeño. Y fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Tuvieron que pasar 3 lanzadores y este zurdito con un solo picheo vino y sacó la entrada. Así es el béisbol, por eso se dice que el béisbol no se acaba hasta que se acaba, todo puede pasar. Y bueno, México, mundo, se quedó a tiro de hit con la carrera potencial del empate, en segunda, con 2 outs, corredores en segunda y en tercera. Bueno, la última entrada para Curazao, la sexta, no la vieron nada fácil, ¿eh? El picheo también de Curazao se descontroló. Es que estar en televisión a nivel mundial por ESPN, mira, este es un error que por poco le cuesta el partido a la selección de Curazao. En ese momento, todo mundo estábamos gritando, saltando, aplaudiendo, echando porras, porque, mira, bases llenas, había solamente un out en la pizarra, todo estaba a favor de la selección mexicana. Desafortunadamente vienen 2 ponches, este es un roletazo a la segunda, viene el segundo out, cae la carrera número 2 para México, y bueno, ahí había corredores en segunda y en tercera, y bueno, pues ahí México tenía la posibilidad, estábamos esperando un batazo de imparable, y desafortunadamente cayó el ponche, y de esta manera, México queda eliminado desafortunadamente de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Otra vez Curazao nos deja fuera y bueno, a esperar el próximo año con un mejor desempeño. Así las cosas. Vámonos con más información, 7:53 de la mañana. Felicidades al hombre gol de Piedras Negras, a Héctor El Teto Serna, que consigue su título de goleo número 50. Ya son 50 campeonatos de goleo. Mi pregunta es, ¿dónde tendrá tantos trofeos, tantas copas, tantas placas el Teto Serna? Ya de tener su salón de la fama. O sea, más de 50 títulos, mundo, de goleo aquí en Piedras Negras. Este más reciente, con un total de 20 anotaciones dentro del fútbol de la categoría de veteranos. Así es que, ¿cuántos goles llevará? Fíjate. Sí, pues si nada más en esta temporada anotó 20, imagínate nomás, fíjate, y por eso va y juega a Monclova, Coahuila. Sí, pues es que lo tratan muy bien allá en Monclova. Pues hace bien. Fíjate, el sábado pasado fue a Monclova como refuerzo de un equipo de allá y anotó 4 anotaciones, 4 goles. Es productivo. Sí, por eso se le conoce como el hombre gol. Y bueno, felicitamos a Héctor El Teto Serna por su título de goleo número 50. Vámonos con más información, 7:54 de la mañana, temperatura 28 grados. Y bueno, el Instituto Estatal del Deporte está convocando a esta importante reunión de lo que será de trabajo del ciclo 2023-2024, en donde, bueno, pues se está haciendo la cordial invitación. Esta reunión de trabajo será en las diferentes regiones de nuestro estado, a Piedras Negras, Coahuila, obviamente, ya la tienen programada, ahí lo vamos a ver. Muchas gracias, mi querido Juanito. Ahí tenemos la programación. Estarán, por supuesto, en Saltillo, Monclova, Sabinas, Torreón y Piedras Negras, en donde el lugar donde se van a estar reuniendo todas las personalidades y los promotores deportivos que pertenecen al Instituto Estatal del Deporte será el Centro Acuático el próximo 9 de septiembre a las 12 del día, de 12 a 3 de la tarde. Bueno, se estará llevando a cabo esta reunión de trabajo por allí en el Centro Acuático. Así es que el Instituto Estatal del Deporte muy activo con sus cargas dosificadas de trabajo, así es que bueno, Piedras Negras será sede de esta reunión regional. Vámonos con más información, 7:55 de la mañana, y hasta el momento así marcha la tabla de posiciones de la categoría primera fuerza del básquetbol municipal, en donde Black Mambas está como super líder, seguidos por Bulldogs, Five, viene también Racini, que está en la cuarta posición, Gemis, los Tobis están en la sexta posición, Fubi está en la séptima, Toon Squad también en octava,
Next Level como noveno en el orden. Obviamente, Cebetis 34, Diamonds y Cobras. Hasta el momento, así marchan las posiciones dentro de la categoría Primera Fuerza Varonil del Deporte Ráfaga aquí en Piraderas, que se juega en el majestuoso Auditorio Santiago B. González. Vámonos a la siguiente categoría, la categoría de 35 años y más. ¡Ah, por supuesto! En esa sí andamos entrando. Sí. Por supuesto, el chiste es a ver si nos aguanta el aire, porque ya andamos muy fuera de ritmo. Bueno, pues ahí están las primeras posiciones: Honeys, Rockets, Sun Squad, Palmas, Tecate, Versalles, Prodecon, Magisterio. ¿Qué pasó con mis compañeros, mis colegas del Magisterio? En séptimo lugar, ¿qué pasó, profes? Échele ganas, hay que correr, mis profes, hay que correr, por supuesto. Supersónicos están en la novena posición. Esta es la categoría de 35 años y más, en donde hasta el momento los Hornets son los actuales líderes con un total de 16 puntos y los Rockets están seguiditos con 14 y Toon Squad con 13, empatado con el equipo de Las Palmas. Así es que, bueno, pues hasta el momento así marcha las posiciones dentro del Deporte Ráfaga aquí en Piraneras, Coahuila. Vámonos con más información, 7:57 de la mañana, y déjame comentarte que el día de hoy a las 7 de la tarde está programada la ceremonia de premiación a lo mejor del béisbol de infantil aquí en Piedras Negras, categorías desde los 5 años de edad hasta los 14 años. El municipio de Piedras Negras y la Coordinación de Fomento Deportivo estarán llevando a cabo la ceremonia de premiación a lo mejor de la temporada pasada, en donde todos, absolutamente todos los jugadores estarán recibiendo su medalla de participación, pero los equipos campeones y subcampeones estarán recibiendo su trofeo de campeonato de primer lugar y segundo lugar. Así es que hoy se premia a lo mejor del béisbol infantil por ahí en el campo de la Macroplaza. De manera directa, ahí se estará llevando a cabo, ya se tiene todo el acto protocolario, el programa, por supuesto. Obviamente contaremos con la presencia de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, quien, bueno, pues estará premiando a los mejores jugadores también en las diferentes categorías. Hubo jugadores muy sobresalientes dentro de esta liga de béisbol infantil y juvenil, así es que hoy se estará galardonando a lo mejor de la pelota infantil y juvenil aquí en Piraneras. Le hacemos una recomendación: llegue temprano, porque pues ya ve que se anda preparando ahí los juegos mecánicos y toda la cosa. Llegue temprano para que encuentre estacionamiento y no ande batallando, no ande a la mera hora como Ramírez, que no encuentra estacionamiento y ando quedando como a 50 cuadras de desfile. Pero bueno, hoy se premia en punto de las 7 de la tarde, ahí en la Macroplaza será el escenario en donde se entreguen los reconocimientos de primero y segundo lugar. Es correcto, por supuesto. Hasta aquí con la información deportiva. Vámonos a una pausa comercial, pero al regresar no me le cambie, porque el Mundo Garza Lara tiene mucha más información importante para usted. Por su atención, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana, que Diosito me lo bendiga. Próximo lunes, aquí nos vemos cuando nuevamente hablemos de los deportes. Muy buenos días. Chevrolet presentó la mejor gasolina al mejor precio. Está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. A diario trabajamos para ti, porque tengas agua de calidad. A diario limpia y pura, y pueda llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar para fugas o un reporte que tú quieras realizar. Encimas, a diario trabajamos para ti.
Vamos juntos por el agua. Cimas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y en Universidad Vizcaya estamos preparados para brindarte la educación que necesitas para lograrlo. Estudia tu carrera universitaria en 3 años. Te ofrecemos Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en Procesos de Manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197 o búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya Piedras Negras. ¡Ponte lista! ¡Lista con tu lista y Merco! Todas las mochilas, loncheras y lapiceras con 50% de descuento. Toda la línea escolar Vic con 30% de descuento. Y cuaderno profesional Tasky de 100 hojas a $18.99. Vigencia el 28 de agosto. ¡Lista con tu lista! ¡Lista con tu lista y Merco! ¡Wow! ¡Detenete! ¡Mira toda esa basura! ¡Hay que recogerla! Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embote de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex, no hombre, ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego no, ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorra en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Gracias por seguir con nosotros en Red 12 de los Hechos a Detalle. Ya nos encontramos en el segundo bloque informativo. Y antes de continuar, veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy se puede esperar cielo completamente despejado, en la máxima los 37 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora del sureste. Por la noche se puede esperar la mínima de 25 grados, que el cielo continúe completamente despejado y ráfagas de viento que pueden mantenerse en los 15 kilómetros por hora. Ya en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad, ráfagas de viento que van a 6 kilómetros por hora del este, la temperatura actual en los 28 grados centígrados. Mañana continuará cielo completamente soleado. Mañana sábado y domingo se puede esperar la máxima de los 37 grados, ráfagas de viento que pueden ir entre los 25 y los 26 grados, con ráfagas de viento que pueden mantenerse en los 15 kilómetros por hora. El próximo lunes y martes, cielo parcialmente soleado, la máxima puede variar entre los 36 y los 38 y la mínima entre los 23 y los 26 grados centígrados. Y el miércoles, cielo completamente soleado, máxima 36 y la mínima en los 23 grados, con ráfagas de viento que pueden ir entre los 15 y los 20 kilómetros por hora, sin presentar actividad de lluvia. Acuña, completamente soleado, máxima 38, la mínima unos 26 grados, al igual que en Jiménez, con la mínima de 24 grados. Para Cinco Manantiales y Sabinas, cielo parcialmente soleado, la máxima se mantiene en los 36 y la mínima puede variar entre los 23 y los 24 grados centígrados. Y en Estados Unidos, San Antonio, al igual que Uvalde, se puede esperar el cielo parcialmente soleado. En San Antonio, máxima de 103, la mínima de 79 Fahrenheit. Uvalde, máxima de 98, la mínima de 73 Fahrenheit. Finalmente, y aún más caliente, Carrizo Springs, cielo completamente despejado, la máxima de los 104 y la mínima en los 76 Fahrenheit, sin presentar actividad de lluvia. Recuerde que hay que hidratarse constantemente y utilizar protección solar en cara y en cuerpo, así como renovarla cada 3 horas. Mi nombre es Janet Magadán, gracias por haberme acompañado y recuerde que esta información también la podrá consultar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, y nuestra página de internet www.superchannel12.com. Lo invito a que siga con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza.
8:05, estaba yo viendo aquí en internet, ahorita le voy a tener información sobre un antecedente de presidente de Estados Unidos que haya sido arrestado. Ahorita le voy a dar a conocer ese dato, una vez que le dé a conocer justamente el arresto, o mejor dicho, la entrega voluntaria del expresidente Donald Trump que ocurrió ayer en Georgia. También le tendré la información en unos minutos más. Antes, déjeme darle a conocer estas par de fotografías y comentarios que nos hacen llegar en el centro de mensajes. Gracias a la gente que se reporta en los 878-122-2222. Y es que dice, le escribo para que me ayude a reportar esto. Como ves, ya se quebró el pavimento y hay fuga de agua. Tenemos varios días reportando, pero no limpia. Dice, me voy a ir reportando esto, pero no viene nadie a checar. Es agua limpia, ya corre hasta la siguiente cuadra, que es la calle Hidalgo, en el centro. Esto está en la calle Ocampo, en sus amigos de Cimas. Hay una fuga de varios días en calle Ocampo, entre Doctor Cos y Fuente. Por favor, si pueden ayudarnos, me da cosa esta situación, pues en otras colonias no hay agua y aquí tirándose, y los autos que pasan cada día quiebran más el pavimento. Gracias y buen día. Y ahí están ese par de imágenes que nos hacen llegar. Es en el sector centro por la calle Hidalgo, entre Ocampo y calle, entre Doctor Cos y Fuente. Calle Hidalgo entre Doctor Cos y Fuente está esta fuga de agua. Ahí está ya el reporte. Gracias a la gente que se comunica con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. Ya le quedó leído justamente su comentario. Y hablando de temas que tienen que ver con la ecología, con la imagen urbana, atención a nuestros amigos que viven allá en el sector del Bordo Norte, colonia Ramón Bravo, la colonia Bravo, también ampliación Ramón Bravo, porque el día de hoy, por la tarde, no se preocupe, todavía tiene tiempo para organizarse, para hacer lo que tenga que hacer, el día de hoy por la tarde se va a llevar a cabo la campaña de descacharrización. Debido a las copiosas lluvias del miércoles, la jornada de descacharrización Patio Limpio que cada viernes lleva a cabo el municipio será complementada con acciones de fumigación por parte del área de vectores de la jurisdicción sanitaria 1. Lo anterior con el fin de prevenir posibles brotes de dengue entre la población, que en esta ocasión corresponde a las colonias Presidentes 1, 2, 3 y 4, Valle Oriente, Bravo, Centenario, Ramón Bravo, Ampliación Ramón Bravo, así como expresidentes. También serán visitadas Buenos Aires, Siete Casas, Francisco Villa, Morelos, Croc 1, 2 y 3, recorridos que por parte del personal de Imagen Urbana y Ecología iniciarán a las 4 de la tarde, declaró su titular Noé Guerrero Banderas. Pero además, cerca de las 6 de la tarde, empezarán los recorridos de las unidades fumigadoras, por lo que se invita a la ciudadanía a sacar sus cacharros al frente de sus viviendas para que sean recogidos por las cuadrillas. Guerrero Banderas añadió que quienes así puedan y quieran hacerlo pueden llevar directamente sus artículos en desuso a la tolva de descacharrización, misma que será ubicada en Bordo Norte y José Joaquín Herrera. Este tema lo vamos a iniciar a las 4 de la tarde, a 9 de la noche. Ahora bien, derivado de las recientes lluvias, por instrucción puntual de la licenciada Norma Treviño, ayer tuvimos una reunión de trabajo con jurisdicción sanitaria, con esta jurisdicción a cargo del doctor Iván Moscoso, y el acuerdo fue ir juntos por la salud, y mañana de manera conjunta vamos a realizar una fumigación para hacer un cerco contra el dengue, derivado precisamente de estas lluvias que recientes el martes pasado. Entonces vamos en las colonias donde vamos a llevar el patio limpio, el tema de descacharrización. Simultáneamente vamos a llevar actos de fumigación, ¿verdad? Vamos a llevar ese proceso. Las colonias a quien va dirigido este programa de tanto descacharización como de fumigación, el día de mañana es Colonia Bravo, Colonia Presidentes 1, 2, 3, 4, Croc 1, 2, 3, 4, Ampliación Bravo, pues todo el sector de la ciudad aquí de Piedras Negras. Y va a ser intenso el programa de descacharización inicia, reitero, 4 de la tarde a 9 de la noche. El programa de fumigación, el cerco contra el dengue,
que realizará conjuntamente jurisdicción sanitaria con el área de presidencia municipal a través de la Dirección de Ecología, será a partir de las 6:30 de la tarde. Entonces, invitamos a los vecinos para que hagan uso de esta tolva que estará ubicada en Bordo Sur y calle Joaquín Herrera. Ahí va a estar la tolva para que los vecinos, por su propio medio, aquellos que tengan esa posibilidad, pues depositen sus cacharros, ¿verdad? Sus muebles en desuso, las llantas viejas y demás muebles que pudieran ya estar en desuso. Con imágenes de José Hernández para Superchar el 12, Armando López Capeticho. Usted se preguntará por qué la fumigación es por la tarde, porque es cuando se ha detectado que el zancudo, el mosquito, está más activo. Es por eso que se llevan a cabo estas campañas de fumigación a esa hora del día. Y en otra información muy, muy importante, tome usted nota de las fechas, de los periodos, porque no solamente es una fecha, de los periodos en que finalmente ya se acordó por parte de las autoridades de Eagle Pass y Piedra Negra, de los gobiernos federales de Estados Unidos y México, en que el puente número uno va a abrir las 24 horas del día. Ya se llegó a un acuerdo, lamentablemente todo indica que nada más van a ser estos dos periodos. De eso nos informa el presidente de la Canaco, el licenciado Héctor Rodríguez. Luego de extensas negociaciones y pláticas con autoridades de ambos lados de la frontera, la intención de poder reabrir las 24 horas el puente internacional 1 entre Piedras Negras y Eagle Pass no fructificó como se esperaba. De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Javier Rodríguez López, finalmente solo se pudo lograr que dicho cruce esté operando continuamente a finales del presente año y a principios del próximo. Detalló que sería del 21 al 24 de diciembre, así como del 1 al 7 de enero, los únicos días que se extendería la operación del puente, lo que permitiría agilizar un poco el tránsito que se presenta durante las fiestas decembrinas. Héctor Rodríguez señaló que a pesar de que se insistió en que se incluyeran otras fechas importantes, es algo que está casi descartado debido a los costos de operación que representaría para ambos lados de la frontera. Va a ser desde el día 21 hasta el día 24, que se va a abrir las 24 horas, y del día 1 de enero al día 7 o 8 de enero del 2024, ese puente va a estar trabajando 24 horas, es lo que tengo entendido. ¿Esto ayudará a las largas filas? Claro, les va a ayudar mucho a ellos también, porque ellos también traen un tema de saturación de paisanos que les afecta en la vialidad de Eagle Pass. Y obviamente, pues aquí nosotros, al momento del regreso, que en enero es muy importante que se desfogue ese flujo de paisanos y que pues, no nos trastoque el tránsito y la vida cotidiana. Aquí. A partir del próximo año se incluirían ya algunas fechas especiales como el Día de las Madres, el Día de la Independencia. Yo lo veo complicado. Ellos ya este año se estuvo analizando, como ustedes saben, desde el año pasado que estuvimos gestionando, y la idea era que este año ya se hiciera en esas fechas. Sin embargo, haciendo análisis de los flujos vehiculares, de la demanda, pues se vio que no era factible. ¿Por qué? Porque también hay que considerar que ellos tienen que hacer una inversión, como yo le había dicho desde el año pasado. La ciudad de Eagle Pass va a financiar ese costo adicional de tener 7 u 8 horas más abierto el puente número uno. Y que estamos hablando, según lo que ellos comentaban, inversiones que les va a costar alrededor de los $12,000 por día. Y que, bueno, pues ellos lo hacen también por un tema de captación adicional de los puentes, pero también pues cuestión turística, que eso es muy importante, y de derrama económica en la ciudad. ¿Sería entonces solamente por temporada decembrina? Sí, básicamente yo creo que se van a enfocar en estas temporadas nada más de diciembre, que ahí sí es cuando más demanda hay, cuando más se requiere, y yo creo que por lo pronto el resto de las fechas del año quedan descartadas. Con imágenes de José Hernández para Superchar el 12, Armando López Capeticho. Defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno, establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Plátano Chiapas a $14.99 el kilo. Manzana Golden a $34.99 el kilo. Tapa de huevo con 30 piezas a $64.99. Y costilla para asar a $79.99 el kilo. Vigencia el 28 de agosto. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Segura con Delsa. Delsa Collision. Somos la mejor opción en partes de colisión. Presenta. 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos de regreso en Red 12, los hechos a detalle. 28 grados centígrados. Antes de ir con nuestro invitado, le tenemos esta mención a nuestros amigos de Delsa Collision. Manejamos todas las marcas en partes de colisión. No solamente nuevas también. Si su bolsillo no le alcanza, pueden ser usadas. Tenemos puertas, parrillas, polveras, defensas, cofres, motores, transmisiones y mucho más. Aproveche nuestra promoción de verano, 15% de descuento, no solamente en partes de colisión, también en compresores, abanicos, condensadores, radiadores y todo el sistema de enfriamiento. Además, le ofrecemos un 20% de descuento en motores y transmisiones. Si menciona que lo vi aquí en Super Channel, le haremos válido este descuento. A los talleres especializados, sus amigos de los talleres de suspensión, enderezado, climas o radiadores, van a obtener un beneficio especial precisamente por ser cliente distinguido de Delsa Collision. Ahí estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Santo Tomás, en la colonia central, ahí enfrente de una muy conocida mueblería. Tenemos un teléfono a su disposición, el 878-104-5298, Delta Collision, todas las marcas en parte de colisión, nuevas y usadas. 8:19, y hablando precisamente del tema automotriz, recibimos aquí en el estudio a nuestro buen amigo Guillermo López, asesor de ventas de Chevrolet, quien nos va a platicar sobre dos temas en particular muy, muy interesantes y que son muy atractivos. Hay una feria de crédito y también sobre el amplio inventario que tiene Chevrolet Río Grande. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días. Buenos días, Edmundo. Muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación. Hombre, al contrario. Platíquenos, hay una feria de crédito, ya empezó de hecho. Pero pues es importante conocer los detalles de estos incentivos que se están apoyando, ofreciendo en financiamiento, ¿no? Sí, así es. Mira, esta feria de crédito empezó desde el día jueves, termina este domingo y pues tenemos gran cantidad de inventario, tenemos varias SUV que pues quiero invitar a tu teleauditorio,
pues tenemos las SUV con 0% comisión por apertura. Tenemos un año de seguro gratis en lo que es la Captiva, la Group, la Trax, la Tracker, sobre todo en ese tipo de camionetas que son familiares. Tenemos gran variedad y tenemos inventario disponible para los que gusten. Acérquense con nosotros, vengan a conocerlas, a manejarlas, y si hacemos el crédito en ese mismo día, tenemos respuesta. Okay. Edmundo. Ahora, cuando uno oye crédito de una agencia, lo digo por experiencia propia, pero después ya me quité esa duda, incluso con resultados muy positivos, cuando oye crédito, una agencia de auto cree que pues va a tener intereses altísimos, que los pagos son muy elevados, que el enganche, todo esto se puede considerar, Guillermo, que ya es un mito porque hay planes muy accesibles, ¿no? Claro que sí, sobre todo nosotros, todas nuestras unidades nos vamos mínimo con el 10% de enganche, tenemos tasas preferenciales, tenemos tasas, depende de tu comportamiento en el buró, son tasas no tan altas como en otras, en otros lotes, nosotros recomendamos que se acerquen con nosotros, que conozcan nuestras unidades, que sin compromiso vengan y apliquen una solicitud de crédito. Ese mismo día les respondemos y les damos la tasa que les corresponde, y van a ver que sí les va a gustar mucho, Edmundo. Ahora, Guillermo, en el caso, por ejemplo, de esta feria de crédito, ¿también aplica para los vehículos seminuevos? Claro que sí, también aplica para nuevos y para seminuevos también aquí dentro de Chevrolet. Que eso de seminuevos, hay que decirlo, pues es simplemente una forma de describir, porque son vehículos que están en muy, muy buenas condiciones, que a lo mejor ustedes mismos vendieron y que algún cliente lo quiso renovar su unidad y sacó otra de reciente modelo y lo dejó ahí, ¿no? Claro que sí, sobre todo son vehículos certificados. Certificados. Y que son de 2, 3, 4 años para atrás, o sea, son vehículos recientes, ¿verdad? Como dices tú, el cliente a veces cada 2, 3 años lo cambia, y tiene bajo kilometraje y precios muy accesibles también. Ahora, ¿qué requisitos hay para, pues, si una persona va a esta feria del crédito? De una vez, para que se vaya preparado, ¿tiene que llevar algunos documentos, alguna información? Y sobre todo, ¿qué horarios van a estar manejando en esta feria? Bueno, mira, los horarios, nosotros estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados hasta las 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Mañana sábado. Mañana sábado. Los domingos estamos abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué requisitos tienen que llegar? Sobre todo los 3 últimos estados de cuenta, la constancia de situación fiscal, el INE actualizado, y con eso les llenamos la solicitud y en ese mismo día se aprueba o se rechaza. O se rechaza, ¿verdad? ¿No tienen que comprobar ingresos si es empleado de determinada dependencia o si es emprendedor, etcétera, no? Sobre todo con los estados de cuenta. Estado de cuenta, claro, si te piden a lo mejor más adelante un comprobante del trabajo, pero con el estado de cuenta ahí se ve reflejada la nómina. Okay. Y si tienes algunos otros depósitos, pues también te beneficia. Si no estás trabajando, pero tienes estados de cuenta, ya sea de... Si tienes un negocio propio y que ahí le estés depositando, aunque, digo, ese es tu trabajo, si aparece en el estado de cuenta, tráete los 3 últimos estados de cuenta y eso es suficiente para poderte aprobar un crédito. Con eso se puede respaldar. Así es. Ahora, Guillermo, estamos hablando de feria de crédito, de las opciones, pero ¿qué tal si de repente uno se deja ir por el... Ahora sí que se gancha, ¿no? Por esto de los créditos y de las promociones, pero... ¿Tienen buen inventario? Porque pues ya andaba buscando esto y resulta que nada más están ofreciendo esto. Hay un buen parque vehicular con el que están ofreciendo, trabajando, ¿no? Claro que sí. Mira, ahorita, por ejemplo, tenemos Aveos, tenemos Onix, tenemos Cavalier, tenemos Group, tenemos Track, tenemos Tracker, tenemos Captivas. O sea, ahorita la Captiva es ahorita la que más se está moviendo, ¿verdad? Porque es un vehículo 4 cilindros, motor 1.5 turbo y trae 3 filas. O sea, podemos meter hasta 7 personas, ¿verdad? Para 7 pasajeros. Está a un precio muy accesible en comparación del mercado y pues esa es la más recomendable ahorita, ¿verdad? Para las familias que son grandes. Más o menos, ¿cuánto se tarda? Porque después andamos ahí, digo, por experiencia personal, tú sabes, andamos ahí a la carrera. Más o menos, ¿cuánto se tarda un trámite de un crédito? Ser revisado y en un momento aprobado. Por ejemplo, si vienen con un servidor, Guillermo López, los voy a atender, los voy a recibir, les voy a llenar la solicitud, nos tardamos tal vez unos 10 minutos, podemos ver la unidad, podemos hacer prueba de manejo,
En lo que llenamos la solicitud, entregamos la papelería a nuestra financiera que tenemos ahí. Por lo regular, no sé, tal vez para en la tarde, antes de las 6, 7 de la tarde, ya tenemos una respuesta del crédito. Ah, ¿el mismo día? El mismo día, sí, así es. Rapidísimo. Oye, Guillermo, y por ejemplo, ahorita platicábamos antes de entrar al aire, yo a Memo lo conocí justamente en su carácter, él de asesor de venta, y bueno, yo no, pero sí mi hija como clienta. Así es. Y de veras que independientemente del buen trato, platicaba yo que en el caso de este vehículo, puede entrar, me lo pueden tomar a cuenta en la Feria del Empleo. O sea, yo ya saqué un vehículo, obviamente todavía no lo pagamos, lo sacamos a crédito, pero me lo pueden tomar también dentro de esta Feria de Crédito. Qué bueno que mencionas eso, claro que sí. Mira, por ejemplo... Conste que no me estoy comprometiendo. No. Mira, traes tu vehículo, si ya tienes 2, 3 años que lo sacaste, ajá, te hacemos una valoración dentro, esa la hace el área de seminuevos. Claro. Un ejemplo, ¿verdad? Dice, oye, tu carro, así como está, te lo compro, no sé, en 200 mil pesos. Vale tanto. Vale, ajá, 200 mil pesos, un ejemplo, ¿verdad? ¿Te vale regatear o no? Sí, un poquito. Bueno, más lo que se dicen ustedes. Así es. Y nosotros, yo en lo personal, reviso cuánto debes a la financiera. Ajá. En este caso, si tú debes, por ejemplo, 150 mil y te damos 200 por tu carro, tenemos 50 mil pesos buenos que lo podemos poner de enganche para tu próximo carro y más o menos te van a quedar las mismas mensualidades. Dejando tu carro viejo, sacas un carro nuevo pagando más o menos la misma mensualidad y sí les conviene, de verdad. ¿Y puede ser un vehículo igual? ¿Tiene que ser un vehículo igual o otro modelo? El que tú busques. Por ejemplo, la Captiva que mencionabas ahorita. Puedes dejar tu Onix y te puedes llevar una Captiva muy fácilmente. ¿No lo has visto cómo está? No pasa nada. Tenemos buen taller de colisión. No te creas. Espero que mi hija no esté viendo este programa. Este no programa, ya la comprometimos. Ahorita. Sí, no, ahorita me va a esperar a que vayamos a Chávez. Pues son excelentes cosas, excelentes tips que nos estás dando que a lo mejor resultan pocos, Guillermo, por el transcurso de la plática, el tiempo, pero pues lo mejor es que vayan y platiquen contigo, ¿no? En esta feria, aprovechen esta Feria del Crédito. Claro que sí, pues les repito, mi nombre es Guillermo López, mi celular es 878-111-9697, tu asesor de confianza. Muchas gracias, Guillermo, y bueno, pues créame que vale la pena, yo junto con mi hija y mi esposa fuimos a ver los vehículos ahí a Chevrolet. Así es. Pues afortunadamente salieron manejando. Al otro día nos hablaron, el crédito fue aprobado. Así es. Y bueno, pues por lo que usted escuchó y vio, a lo mejor ahí le rezamos para dejarte el Onix y a ver qué se lleva. Claro que sí, con mucho gusto los vuelvo a atender, Edmundo. Claro que sí. Muchas gracias, Guillermo. Muchas mucho gracias éxito. Y bueno, pues seguimos platicando sobre estas promociones, sobre estas ferias de crédito. El buen servicio, un tema importante, Guillermo, es de decirlo, está en remodelación, pero siguen trabajando ahí misma, en la misma oficina, ¿no? Claro que sí, mira, ahorita pues estamos en construcción, ya próximamente... Ya se ve el avance, ¿eh? Ya se ve el avance. Bastante próximamente, padre. A ver si para antes de que acabe el año podemos estrenar oficinas, pero ahí estamos, ¿verdad? Un poquito escondiditos, donde antes era el área de entregas, ahí están las oficinas, acérquense con nosotros, ustedes pregunten por Chevrolet, los asesores de nuevos, ahí estamos, ¿verdad? ¿Por la misma Heroico Colegio Militar? Lo mismo, nada más ahí, un poquito escondiditos atrás de la construcción, pero ahí estamos, con muchas ganas de atenderlos. Muy bien, va quedando muy bien las nuevas instalaciones, en los últimos meses pues nada más nos hemos ido acá por el lado del taller para el mantenimiento del Onix. Pero ahí estamos a la vueltecita. A la vueltecita, así es que dése una vuelta ahí. Por el fin de que usted conozca, es importante que usted conozca, que pregunte, que se asesore y que pues de esa manera tome una decisión valorando las diferentes opciones con las que se cuenta para que usted pues salga, como dice Memo, ya con un vehículo confiable, un vehículo nuevo o un vehículo seminuevo certificado. Claro, gracias sí. De nuevo, Memo. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Del mundo. Nosotros hacemos una pausa, enseguida regresamos a Red 12, los hechos a detalle. Vienes a la segura con Delsa. Delsa Collision. Somos la mejor opción en partes de colisión. Presentó. Cereal Zucaritas de 600 gramos o Choco Crispies de 540 gramos Kellogg's a $59.99 cada uno. Producto lácteo La Luz a $11.99. Y galletas Emperador Gamesa a $25.99. Vigencia el 28 de agosto. Lista con tu lista, lista con tu lista, Inver.
Llega la tan esperada Expo Mueble Guillén 2023. Del 27 de agosto al 9 de septiembre. Y hasta 15 meses para pagar con precios de contado. También aproveche 15 y 20% de descuento en compras de contado. Expo Mueble Guillén 2023. Llega Piedras Negras, la batalla más esperada, Smash Games. Los personajes de videojuegos, ahora en teatro. Bam Bam y Yugi Bugi en la pantalla legendaria. Viernes 25 de agosto, Teatro del Auditorio José Vasconcelos. Funciones 6 y 8:15 de la tarde. Venta de boletos en Polar Zone, Boulevard Fidel Villarreal, número 600, frente al Obispado. Informes al celular 878-137-3577. No te lo puedes perder. Smash Games en Piedras Negras. Reciban mi saludo de felicitaciones por su octavo aniversario. Reconocemos el trabajo de directivos, periodistas, conductores y todo el personal de Super Channel 12 para mantenernos informados. Cordialmente, licenciado Rubén Villarreal González, de Notaría Pública, número 24. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos, refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA, pasión que te mueve. Todas las mochilas, loncheras y lapiceras con 50% de descuento. Toda la línea escolar Bic con 30% de descuento. Y cuaderno profesional Tasky de 100 hojas a $18.99. Vigencia el 28 de agosto. Lista con tu lista, lista con tu lista en Merco. ¡Wow! Con 8.32, les recordamos que ya en unas cuantas horas inicia la gran Expo Aniversario de Mueblería Guillén. Y es que empieza este domingo 27 de agosto, pero tiene usted varios días para aprovechar las promociones, los descuentos, porque termina el 9 de septiembre. Y es que durante este periodo, fíjese usted esta gran ventaja, van a estar los mejores fabricantes de la República Mexicana atendiéndolos personalmente, sin intermediarios, sin vendedores, solamente usted y el fabricante. ¿Qué va a encontrar en esta gran Expo Aniversario Mueblería Guillén? Bueno, pues le van a ofrecer 12 y 15 meses para pagar con precios como si fueran de contado, es decir, a crédito, pero en ese plazo de 12 y 15 meses. Si usted efectivamente paga de contado, hace sus compras de contado, le vamos a dar un 10, 15 o 20% de descuento. Recuerde que Mueblería Guillén está ubicada en el Liceo Mendoza Berrueto, Boulevard Liceo Mendoza Berrueto, 2408, ahí justo frente a un conocido hotel. Si usted quiere conocer un poquito más de información, algunas dudas que tenga antes de ir, puede comunicarse al 878-785-2930. Le repito el número, 878-785-2930, para que usted pues conozca un poquito más antes de ir a la gran Expo Aniversario de Mueblería Guillén, que empieza el 27 de agosto y termina el 9 de septiembre. Dese una vueltecita, hay mucha variedad en comedores, en cocinas, también en salas, por supuesto, hay algunos aparatos, cuenta también con recámaras, estufas, aparatos electrodomésticos, en fin, una gran variedad. Aproveche los descuentos y las promociones de la gran Expo Aniversario de Mueblería Guillén. 8 de la mañana con 30 minutos, 8:34 ya, avanzamos en Red 12, los hechos a detalle, y le agradecemos que esta mañana nos acompañe aquí en el estudio la licenciada Alejandra Guevara. Ella es la jefa de oficina de afiliación en la Subdelegación del Seguro Social, quien, como yo le decía al principio de este espacio, nos va a platicar sobre las ventajas que tiene el contar aquí en este dispositivo móvil, el celular, de la aplicación IMSS Digital. Se pueden hacer una gran cantidad de trámites, sobre todo sin la necesidad de que usted vaya a la subdelegación, o en otros casos habría que ir a la clínica 79 del Seguro Social. Simplemente usted baja esta aplicación, de la cual nos va a hablar ahorita la licenciada, y usted puede hacer una serie de trámites. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Muy buen Bienvenida día. Bienvenida a Red 12, mucho gusto. Alejandra Guevara, muchas gracias por nuevamente invitarnos a este espacio. Al contrario. A ver, licenciada, de repente en nuestro celular traemos una gran cantidad de aplicaciones, desde jueguitos, los más chavos,
desde algunas páginas de contenido y periodístico, los que nos dedicamos a esto, en fin, pero a cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con el Seguro Social, que están relacionados con la salud o en el caso con también con el instituto en general, pues hay una plataforma digital que se llama así, IF Digital, que nos puede sacar de apuros en cualquier momento, en cualquier hora del día y al alcance de la mano, ¿no? Así es. Tenemos una herramienta muy importante hoy en día, que es lo que es la plataforma o la app del IMSS Digital. ¿Qué se trata? Es una plataforma que nos brinda todos los servicios, todos, estoy hablando de todos los servicios que el instituto presta mediante una aplicación y pues vaya, a un solo clic, por así decirlo, ¿verdad? Es una plataforma muy completa, que todos tus datos registrados ahí quedan resguardados, no hay por qué dudar, la aplicación es muy fácil de manejar, repito, todos nuestros datos están resguardados y pues vaya, todo al alcance ahí del celular que vaya, ahorita a diario lo utilizamos, es nuestra vida, parte de nuestra vida cotidiana y que más que bien hacer buen uso vaya de esto, ¿verdad? Claro. Ahora, yo ya bajé, por ejemplo, mi aplicación, ya la tengo en mi celular, ya sea Android o iPhone, el que usted tenga, ya quiero utilizarla, ya la abro, quiero hacer algún trámite, por ejemplo, dar de alta a mis hijos como derechohabiente del Seguro Social. Cuando yo haga cualquier trámite, ¿me va a pedir alguna información, algunos datos, por ejemplo, mi CURP, o algunos datos, o así cómo es. Nos pudiera orientar? Primeramente descargamos la aplicación. Ajá. Desde nuestra tienda, dependiendo si es vaya Android o Apple, y una vez descargada la aplicación, nosotros procedemos a ingresar el CURP del titular del número de Seguro Social y nuestro número de Seguro Social. En este caso, para el registro de beneficiarios es muy fácil, ya que únicamente requerimos lo que es el CURP de mi beneficiario. Okay. Sí, beneficiarios padres, hijos y esposa o concubina. Yo decía al principio de Red 12, licenciada, acláreme porque no recordé la cantidad, pero en una entrevista con el doctor Longinos me mencionaba que ahí creo que son 12 o 14 trámites, a lo mejor son más los que se pueden hacer. Sí, son más, ahorita actualmente ya son más. Iniciamos con 12 trámites. 12, ¿verdad? Sí, está bien. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Cambio de clínica, alta en mi clínica para todos aquellos trabajadores que apenas ingresan. Ya no tienen que ir a acudir a las oficinas del instituto, okay. Únicamente ingresan su CURP, ingresan su número de Seguro Social y tienen acceso a darse de alta en el consultorio y turno inclusive que ellos prefieran. ¿Desde el mismo celular? Desde el mismo celular. Algo que también es desafortunadamente a veces necesario utilizarlo es la situación de las incapacidades, ¿no? Así es, también puedo hacer el uso para que me generen mi incapacidad, inclusive el pago. El pago también, ¿verdad? Esto se dio mucho, perdón que la interrumpa, con la pandemia. Ahora acá la pandemia. Con la pandemia, ¿verdad? Se utilizó mucho, fuimos, me incluyo, hablo en primera persona, se mandaba toda la incapacidad o se hacía ese proceso y no le puedo decir que instantáneamente, pero a las cuantas horas ya caía el pago, esta prestación. Así es que tiene una gran serie de ventajas, ¿no? Bajarla, contar con ella en el aparato celular, insisto. ¿Se puede bajar alguna tablet también? ¿Sí? Sí, en cualquier dispositivo. En cualquier dispositivo. Okay. Aquí también es bien importante recalcar que, por ejemplo, ahorita que estamos dando hincapié a lo que es la contratación de modalidad 40, ándele, que insistimos en la constancia de semanas cotizadas, sí, es una aplicación que nos las brinda. También. Esa nada más ingresamos nuestro CURP, nuestro número de Seguro Social, nos vamos al trámite de constancia de semanas cotizadas y nos la proporciona inmediatamente. Una de las ventajas de hacerlo es que uno se evita el tener, y no porque no sea malo ir, ¿no? Pero pues a veces atrae el tiempo recortado. Exacto. A veces aprovecha el tiempo que se tiene, pues, a la hora de la comida, en los descansos,
Y se evita ir a la subdelegación o algunos trámites que se hacen acá en la clínica 79. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? Lo puede hacer desde casa, desde la oficina. Así es, el acceso lo tienes ahí en tu dispositivo desde el lugar en el que estés. Ahora, también para programación de lo que son citas médicas, que normalmente acudes nada más para programar tu cita, aquí lo tienes en tu dispositivo. Es una serie de ventajas que le ofrece esta plataforma, así se llama, ¿verdad? IMSS Digital. IMSS Digital. IMSS Digital. Así tal cual la encuentras en la tienda de tu... En la App Store. En la App Store. Que le llaman, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues a lo mejor no estamos muy acostumbrados, pero hay gente que ya le sabe bastante a esto. Yo insisto, me tocó la experiencia con el tema del COVID en un par de ocasiones. Y de veras que es muy práctico, muy fácil, porque simplemente hay que seguir ahí uno, ubicar el trámite que quiere hacer y luego seguir las indicaciones. Así es, y todo le digo, es muy, muy, muy sencillo manipular esta aplicación, porque son datos generales que nos pide. Al principio, por ejemplo, cuando nos queremos dar de alta en la clínica, en algún consultorio, te pide, aparte de tu número de seguro social y de tu CURP, te pide tu domicilio con código postal. Ajá. Son datos a los que tenemos al alcance inmediatamente. Okay. No nos pide datos que, digamos, tengo que ir a otra instancia a solicitarlos porque la aplicación me los solicita. Okay. ¿Verdad? Ahora, decía ahorita que los datos quedan resguardados. Por ejemplo, yo hice un trámite que tuvo que ver con el registro de agregar derechohabientes. Si yo después quiero hacer otro trámite, mencionaba usted la modalidad 40, ¿tengo que ingresar todos mis datos o ya al momento que yo pongo ahí mi número de seguridad social ya aparece el mundo Felipe Garza Lara? Sí, ahí se quedan resguardadas en la aplicación. A lo que me refiero es que con toda confianza tú puedes ingresar tus datos sin el miedo a que estos vayan a ser mal utilizados en alguna otra aplicación o dentro inclusive del mismo instituto. Para una, ¿verdad?, investigación. Exactamente. Es una gran ventaja. Ojalá que aumente el número de usuarios, porque yo me he tocado que me toca cubrir justamente el seguro social, tanto el hospital, la subdelegación, la clínica 11, perdón, la clínica 79, y me doy cuenta que sobre todo los lunes, pues a veces hay filas muy largas. Exceso de gente. Hay el departamento de afiliación vigencia. Y esta herramienta sería súper buena para toda esa gente que por alguna enfermedad batallan, tienen alguna discapacidad para acudir a la clínica. Esta herramienta es perfecta para ellos. En el caso de los incapacitados, si traen alguna fractura, imagínense movilizarse con muletas, con bastones, es complicado. Así es, y más porque a veces tienen que trasladarse al tercer piso, al segundo piso. Sí. Entonces, esta herramienta facilita realmente mucho y como lo comentaba anteriormente, en la pandemia sí tuvimos un incremento en la descarga de esta aplicación. Ajá. ¿Por qué? Porque estábamos limitados a estar en casa y vaya, todo lo realizábamos desde aquí. Muy bien, pues muchas gracias, licenciada. No sé si quiera agregar algo más, comentar algo pues más. Pues los invitamos a que descarguen la aplicación, se llama IMSS Digital, ahí viene el logotipo como tal, IMSS Digital, y también nos ponemos a su disposición en la subdelegación de lunes a viernes de 8 a 3:30 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia aquí en Red 12, licenciada Alejandra Guevara, jefa de afiliación de la Subdelegación de Seguro Social. Saludos al doctor Roberto Longino, Rey Benavides. Y pues está abierto el foro de Red 12 para cualquier otra entrevista. Se les agradece el espacio. Muchas gracias a usted. 8:44 PM, le tenemos esta mención por parte de sus amigos de una área de médica. Tiene que ver, usted tiene problemas de traumatología, alguna lesión, le conviene escuchar esta aportación. Este es un modelo de una rodilla y puede ser la tuya. Las lesiones más frecuentes dentro de la rodilla son las lesiones de los meniscos, las lesiones de cartílago. Una de las estructuras más importantes para la estabilidad de tu rodilla es el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo puedes saber si tienes una de estas lesiones? Si tu rodilla se te inflama, te duele para caminar y no puedes apoyar, es importante que te detengas y acudas a un especialista de inmediato. Si ya tienes alguno de estos síntomas, por más mínimo que sea, acude a una valoración. Entre más pronto atiendas tu lesión, mejoras tu pronóstico. Escríbenos en redes sociales o agenda una cita para poder ayudarte.
Plátano Chiapas a $14.99 el kilo. Manzana Golden a $34.99 el kilo. Tapa de huevo con 30 piezas a $64.99. Y costilla para asar a $79.99 el kilo. Vigencia el 28 de agosto. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. ¿Tú qué harías si te ganaras un premio gordo en efectivo? ¿Comprar un carro nuevo? ¿Tomar unas vacaciones? ¿Terminar de pagar tu casa? Convierte tus sueños en realidad en el lugar premier de entretenimiento en Texas. Kickapoo Lucky Eagle Hotel en Eagle Pass, Texas. En nada nos unimos para lograr cero accidentes en motocicleta. Existe un riesgo muy alto de provocar lesiones graves o incluso la muerte. Los motociclistas deben usar equipo de seguridad, mantenerse siempre alerta, respetar los límites de velocidad, mantener la motocicleta en buenas condiciones. Estos protocolos de seguridad ayudan a crear calles y carreteras más seguras para todos. Conduce con seguridad, conduce con responsabilidad, comparte el camino y evita multas y sanciones, pero sobre todo, respeta tu vida y la de los demás. La velocidad sí mata. ¿Estás embarazada y necesitas un profesional que cuide de ti? En Maternidad La Piedad siempre estamos a tu lado. La primera entrevista es gratis. Contamos con paquetes al alcance de tu presupuesto. Pregunta para mayores informes al 830-773-7239. En Maternidad La Piedad, todo mundo es bienvenido. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ocho de la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. Estamos a punto de despedirnos, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos la máxima de 37 grados, cielo completamente soleado y despejado, con ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora del este-sureste, mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 25 grados, que el cielo continúe despejado, y ráfagas de viento que también pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Ya en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad, ráfagas de viento en calma y la temperatura actual en los 29 grados centígrados. Para mañana se puede esperar que continúe las mismas condiciones climáticas, cielo completamente soleado y despejado. Mañana sábado y domingo, menos 37 grados, la mínima puede variar entre los 25 y los 26, y ráfagas de viento que se pueden mantener a los 15 kilómetros por hora. Para este próximo lunes y el martes, cielo parcialmente soleado, la máxima puede variar entre los 36 y los 38 grados, y la mínima entre los 23 y los 26 grados centígrados, con ráfagas de viento que también pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Sin embargo, el próximo miércoles, cielo completamente soleado, máxima 36, la mínima unos 23, y ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora sin preocuparnos de las lluvias. Esta información también la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, Programas Super Channel 12, así como nuestra página de internet www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, gracias por su tiempo y atención y que disfrute de su fin de semana. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. En el centro de mensajes relacionado con los trámites que tienen que ver con el CURP y con Afore, dice una persona, fui a la Afore y me dijeron que mi fecha de nacimiento estaba incorrecta en México, pero aquí estaba bien. ¿Qué debo hacer y por qué aquí bien y en México mal?
Yo creo que es un error de captura aquí a nivel local de sus datos. Por ahí se equivocaron, un error de dedo al momento de capturar su fecha de nacimiento, el mes, no sé. Y es por eso que hay la diferencia, pero pues sí, es necesario que lo cheque en la Fiscalía del Registro Civil. Y ya por último, antes de ofrecerle esta mención, déjeme presentarle esta nota que le habíamos dado a conocer sobre la entrega voluntaria que hizo ayer en Georgia al expresidente de Estados Unidos, Donald S. Trump. Resulta que ayer se entregó en la cárcel y media hora después salió, después de pagar una fianza. Le informo que el presidente Trump, expresidente Trump, aterrizó en Atlanta y fue escoltado a la cárcel para así convertirse en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado. El presidente Donald Trump se entregó ayer en Georgia, donde fue procesado y fotografiado por planear ilegalmente revertir las elecciones de 2020 en ese estado. Trump salió libre, como le decía, media hora después de que se le dieron los derechos y cargos y tras pagar una fianza de $200,000. Imágenes televisivas mostraron una caravana de autos del expresidente salir de prisión de alto perfil. ¿Sabe desde cuándo no se arrestaba a un mandatario en los Estados Unidos? Le consulté el dato desde 1872, imagínense, desde el siglo XVII, 1872, y fue el presidente, el expresidente Ulysses S. Grant. Esto fue durante la Guerra Civil, donde fue el primer expresidente de Estados Unidos que fue arrestado. Él, irónicamente, se le detuvo por un delito menor, nada que ver en comparación de lo que se le acusa al expresidente Donald Trump. Estamos viendo las imágenes de esta caravana de vehículos de momentos después de cuando fue liberado tras pagar esta fianza, pues irrisoria para él, $200,000. Yo creo que los trae ahí en la cartera fácilmente, en la tarjeta de crédito. Con eso salió. Por supuesto que el juicio contra él todavía sigue. Lo que pasa es que ahora lo va a continuar en prisión preventiva o de manera preventiva. 8:53, amigos, la temperatura en los 29 grados centígrados. Le tengo esta recomendación de nuestros amigos de Servigas Río Grande. Se acerca el fin de semana, mucha gente lo aprovecha para los pendientes. Uno de ellos seguramente es rellenar el cilindro de gas. Recuerde que contamos con un teléfono para sus pedidos, que es el 878-782-0618. En Servigas Río Grande tenemos un muy amplio horario de atención a usted. De lunes a sábado lo atendemos de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Si usted salió un poquito tarde y se le olvidó rellenar el tanque de gas, bueno, todavía hasta las 10 de la noche lo podemos atender. En el caso de lunes a viernes, en el caso del domingo, nuestro horario de atención al público es de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Llámenos al 878-782-0618. Nuestros amigos de Servigas Río Grande están a su disposición para cualquier cantidad de volumen del cilindro, cualquier cantidad en pesos que usted desee surtir, con una llamadita en esos horarios que ya le di a conocer, muy amplios por cierto, los vamos a atender con muchísimo gusto. Amigos, ya nos vamos, gracias por su atención a Red 12, mi nombre es Edmundo Garza Lara, agradecerle a nombre de todo el equipo de producción que encabeza Daniel López, Juan José Gutiérrez y todo el resto de la gente que está allá en Máster, el que nos haya acompañado en este espacio, y por supuesto agradecerle a Héctor Sergio la confianza de pues poder suplirlo en estos 3 días, el lunes y martes estuvo Ángel Robles, la confianza de poder suplirlo en este espacio de Red 12. Ya el próximo lunes estará él con ustedes, mientras tanto le invitamos a que siga con la programación de Super Channel. Gracias, buenos días, disfrute de este fin de semana.